Hola, buenas amigos y amigas, soy Evilcor y aquí os traigo un nuevo vídeo para que sepáis cómo se hace o se consigue la nueva Perman Per de la lápida en el nuevo mapa de Burried, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se consigue, para qué sirve esta nueva Perman Per de la lápida aquí en este nuevo mapa de Burried, ¿vale? No tenéis que entrar en partida personalizada de uno, ni en partida pública, ni nada de uno, ¿vale? Olvidaros de todo, solo darle a juego individual. Solo vale juego individual, ¿vale? Y en el mapa solo de Burried, ¿vale? Le damos, insisto, no le deis a personalizada de uno, no le deis a pública, solo individual y mapa de Burried. Juego individual en mapa de Burried. Le damos y bueno, ya estamos aquí en la partida. La integridad estructural, ¿vale?, de la Tierra apenas se y mantiene. Bueno, ¿cómo se saca o en qué consiste la ventaja esta? ¿Cómo se consigue? Pues es muy fácil. En esta ronda 1, comprarnos las 4 ventajas, ¿vale? Es muy fácil. En esta ronda 1, nos tenemos que comprar las 4 bebidas. Tranquilos, eso no sí, me he para hecho esto nada. Necesitaremos tener dinero seguramente en el banco. Porque si no, no lo vais a poder sacar, ¿vale? Y ahora veréis cómo, cuáles son las que me compro yo. Sospecho que para esta hacerlo más fácil lleva y mucho más rapidito antes del movimiento y todo tectónico. Esto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, pues ya os he dicho, mira, como habéis visto ahí, he pintado la tiza en la pared, me han dado 1000 puntitos solo por pintar esa tiza del principio de la escopeta, la y he podido abrir aquí en el banco, este y ya no te coges de y te sacas unos 15.000, 20.000 puntitos, con eso tenéis bastante ya para ¿no deberías todo esto. Darme 15.000 un o 20.000 vais ya bastante la sobrado. La ausencia de papeleo en este bueno, proceso no deja de y sorprender. Lo que os he dicho, consiste en la ronda 1 comprarse las 4 ventajas. Simple y llanamente, no tiene más esta nueva Perman Per de la lápida, ¿vale? Aquí en el nuevo mapa de Burried, solo aquí en Burried en juego individual, insisto. Bueno, pues vamos allá, voy a comprármelas, he cogido el dinero. Bueno, otro consejo aparte de lo del banco, ¿vale? Es que os compréis las bebidas más caras las primeras, ¿vale? Las primeras, las más caras o las más útiles, las que más... Bueno, las que todo el mundo siempre coge, vamos. Las primeras tenéis que compraros esas, porque ya os he dicho que para conseguirlo, vale, en la ronda 1, compraros las 4. Pero ¿qué es lo que hace esta nueva Perman Per? Pues bueno, que cuando tú mueras, te reanimará tu compañero, parece que esta ¿vale? sala y conforme te no reanime, solo te quitarán la última bebida, ¿vale? Solo te van a quitar la última. Creo que se ha encerrado. Entonces os él recomiendo mismo por miedo. Que os compréis primero las caras o las más, las que más vais a utilizar, diría que tu y luego de las últimas es... os compréis las más baratas o las que menos parece utilizáis, que despejado porque el así si os van quitando las últimas que habéis útil. Comprado y os quitan de una en una. Si caéis una, si tenéis 4 y caéis una vez, os quedáis con 3. Si estáis con 3 y caéis otra vez, os quedáis con 2. O sea, cada vez que caigáis y os reanime el compañero, os van a quitar solamente la última bebida, ¿vale? Damos la luz para comprarnos las bebidas. Veis que hemos liberado el héroe, porque así me abrirá el titán, ¿vale? Y me podré comprar el por titán también. Tenemos la iluminación adecuada, que son las para más rápidas y las más accesibles. Ya os digo, me voy a comprar estas. Podéis hacerlo con las que queráis, pero a jugar individualmente y tal es un rollo estar aquí. Entonces coges, te compras rápidamente las más cercanas y ya está. Bueno, como veis, me voy a comprar primero esta, la de las tres armas, que es la más cara, para que no me la puedan quitar cuando yo caiga, ¿vale? He de suponer vale, que esta bebida me confiere cara, capacidades de carga siempre semejantes a las de una mula. La que os van a quitar, que es la última, os tenéis que comprar la más barata o la que menos vayáis a usar. Por eso, siempre lo primero, comprarte las buenas, las caras, ¿vale? Me he comprado las tres armas y ahora me voy a comprar el titán. Voy a darle aquí al amigo del hoy su medicina, ¿vale? Y voy a comprarme el titán. Ahí lo tenéis. Vale, me compro la segunda bebida, que es el titán. Ya tengo dos. Vale, vamos a por la tercera y a por la cuarta. Bueno, aparte de esto, lo que sirve la lápida ya no es que solo te quiten la última ventaja, sino que os voy a subir un truco o un glitch para que los cuatro podáis llevar la nueva arma que sale en la caja, el paralizador de zombies, la nueva arma especial de la caja. Voy a subir un truco para que sepáis cómo la podéis coger los cuatro, ¿vale? Y los cuatro jugadores vais a poder llevar a la vez ese arma especial, ese paralizador de zombies que sale en la caja, nueva arma de Burried,
la vais a poder llevar, ¿vale? Los cuatro. Soy intolerante. Pero al azúcar para ese truco necesitamos que los solo cuatro que tengáis no estén entre esto, los ingredientes esto, ¿vale? De este brebaje. Los cuatro tenéis que ir con la lápida, con el Perman Per de la lápida. Entonces, tenéis que hacer esto los cuatro en juego individual antes de hacer el truco, que os enseñaré. Bueno, ya os lo subiré. Nos compramos la cuarta y última bebida. Esto podría ser esencial. Tenéis la Perman Per de la lápida, ¿vale, chicos? Habéis visto, es súper sencillo comprarse las cuatro bebidas antes. Y ahora os voy a enseñar lo que hace esta Perman Per, ¿vale? Aparte del truco que os he dicho que os voy a subir, para que los cuatro tengáis, los cuatro jugadores, la paralizadora de zombies a la vez. Esto va a servir para esto que vais a ver ahora. Si os está gustando y os gustan mis vídeos y todo eso, pues ya sabéis, dadle a like y favoritos para más vídeos como este y suscribiros a mi canal. Y bueno, ya veis que me suicido, ¿vale? Y es como si un amigo me estuviera reanimando o un compañero. Cuando me levanto, tengo solo me han quitado la última. Gracias. Si yo ahora me suicido y hay un compañero y me vuelve a reanimar, me quitarían el speed cola, ¿vale? Es súper sencillo de entender, te quitan siempre la última. Y bueno, chicos, para esto sirve la lápida. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.